Hola, como todos los jueves estamos en Notas Verdaderas con un invitado especial. En este caso, un miembro del gabinete del gobernador Daniel Scioli, el ministro de la producción. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Cristian, si me sale bien el apellido, por ahí miren, logro así un premio, porque mi pronunciación en alemán es casi imposible. Breitensteine. En aproximación. Más o menos. A ver, decilo vos bien, así no me quedo con la cargo de conciencia. Breitensteine. Bueno, tan mal no me salió. Pero bueno, discúlpame por la torpeza. En español, en alemán es peor. ¿Cómo es? Breitensteine. No, ahí es imposible. Claro. Ahí agradezco. Agradezco y lamento mi falta de ductilidad para los idiomas, que no es algo problema. Que admiro. Bueno, te invito para empezar a despuntar un poco el diálogo en función de las próximas elecciones legislativas. ¿Qué ha pasado en esta última semana en como algunos de los ítems del panorama político provincial y nacional? Vemos un informe y después lo charlamos. Vale. El 27 de octubre, la cual es una elección parlamentaria en la cual convocamos a la ciudadanía en el sentido del voto a favor de estas políticas que han generado importantes logros y conquistas en nuestra clase media, en nuestros trabajadores, en el marco de desendeudamiento social y económico que ha permitido a nuestras provincias crecer, a nuestros municipios progresar y a lo que son el corazón y la razón de ser de nuestro partido, que son los trabajadores, los sectores más humildes, más vulnerables, sentirse protegidos, incluidos por un proyecto y por un gobierno que busca en todo momento cuidar lo que tenemos que cuidar. Y nosotros los peronistas vamos a trabajar las 24 horas para que el día 27... nuevamente el Frente para la Victoria gana la elección. No había ninguna duda por ahí, el Frente Renovador salió a dar esa versión, porque es lógico, quien va primero en la lista fue candidato en el 2005, en el 2009 y nunca asumió una banca, y es lógico esa preocupación o que piensen eso. Digo, la verdad que yo siempre me comprometí como dirigente político a hacer lo que tenía que hacer de cara a la sociedad. Por supuesto voy a asumir la banca, le dicen. ¿Qué pasa, Lucas? Te acompaño con tu oscuro para que veas bien a quién votar. Nunca es tarde para construir un gran futuro. El 27 de octubre, empecemos a hacerlo juntos. Más ahora que nunca. ¿Qué va a pasar con el debate? ¿Finalmente va a participar? Sí, con una sola condición, que es que los candidatos debatan en todas las provincias y no solamente en los lugares donde van perdiendo. El candidato del Frente Renovador no aceptó las condiciones del debate. Frente a, aun cuando el canal y nosotros le habíamos hecho muchas concesiones respecto a las cosas que pedía, que en definitiva desnaturalizaban el debate, terminó diciendo que no acepta que haya 6 minutos libres de intercambio como el canal había propuesto, así que aparentemente no se va a hacer. Bueno, muchas gracias. Chau. Para nosotros este encuentro de sumar 200 policías a la ciudad de La Plata, 50 a Berisso Ensenada, conjuntamente con todos los móviles, seguramente vamos a ir avanzando en base a la demanda que nuestra sociedad con toda razón plantea por más seguridad y más justicia. Granados ya se ha reunido en estas pocas semanas con la mitad de los intendentes de la provincia. Con cada uno de ellos me contaba que a partir de la exitosa experiencia en Ezeiza vamos buscando readecuar
este concepto a la realidad de cada uno de los municipios. Una atención muy particular para nuestra ciudad capital, la ciudad de La Plata, y los municipios que conforman la región capital, Berisso y Ensenada, cuyos intendentes le agradezco que nos estén acompañando, y los esfuerzos que están haciendo desde lo local para complementar esta línea de trabajo que tiene precisamente la búsqueda de la optimización de los recursos humanos y logísticos. Es una decisión política hoy de la Presidenta de la Nación para ordenar todo un programa de coordinación de fuerzas de seguridad, de justicia penal, de sistema carcelario. No es solamente una decisión, es toda una política que se debe llevar y sostener en el tiempo. Bueno, un paneo por los temas de la semana, un paneo en el que se ven el relanzamiento de las campañas políticas, ¿no? Ahora sí, con nuevos spots por parte de los candidatos y con el Frente para la Victoria con un desafío fuerte en la provincia de Buenos Aires. Sí, es una elección legislativa, una elección parlamentaria, intermedia, que digo, el país no puede cada dos años jugarse la vida en una elección. Yo vine hace poco de la elección alemana, la elección presidencial, y le aseguro que en la calle había mucha tranquilidad. Independientemente de que va a haber un cambio de coalición, seguramente la socialdemocracia va a gobernar con la Democracia Cristiana, pero saben que el rumbo general no cambia, ya sea en una elección parlamentaria o en una elección presidencial. Yo creo que es parte de las correcciones que tenemos que hacer como cultura política, porque la verdad que cuando uno ve las imágenes, ve spots originales y de los otros. Sí. Algunos vamos a ser concesivos, sí, y no comentar. Sí, pero es natural que en la campaña se expresen opiniones y posturas. Lo cierto es que esto no es un mercado persa para vender espejitos de colores y soluciones a la gente. Porque como decía un psicólogo, el fundador de la psicología, Freud, el porvenir de toda gran ilusión es una desilusión. Y la gente ha tenido experiencias de ilusionarse con fantasías y luego desilusionarse. Entonces yo digo, no juguemos con las ilusiones de la gente, porque cuando hablamos de los temas de agenda, yo veo algunos spots y veo al gobernador Scioli con el ministro de Seguridad entregando patrulleros, con los intendentes. Digo, como me pongo casi como espectador, veo gente que está trabajando y veo gente que está hablando. Está bien. Lo que pasa es que también los que hablan tienen responsabilidades de gestión. Y si uno ve a nivel local, ninguno de los intendentes de la provincia de Buenos Aires pudo haber hecho lo que hizo por sí solo. Lo hizo porque fue parte de una coordinación integral con la provincia y con la nación que le permitió coordinar políticas públicas, bajar recursos, bajar soluciones y hacerlo más rápido que si lo hubiese hecho solo. Muy pocos intendentes en la provincia de Buenos Aires administran countries. La mayoría administran problemas serios. Concretamente lo estás diciendo por Sergio Massa. No, pero hay varios municipios de... que tienen 40% de superficie de countries, y bienvenido sea, porque eso habla, digamos, bien de gente que quiere vivir mejor y que tiene un lugar de bienestar que es muy positivo. Lo cierto es que ahí no se brindan servicios como lo que hay que brindar afuera. En Loma de Zamora hay una alta cobertura de agua, de cloacas. En Bahía Blanca, que es mi ciudad, llegamos al 90% de cobertura de agua, al 90% de cobertura de cloaca, al 85% de cobertura de gas. Digo, han habido un montón de avances, no porque alguien gobernó la localidad, porque solo no puedo hacerlo, porque hubo una integración. Massa fue miembro del gabinete de la presidenta y de presidente, trabajó codo a codo, fue candidato testimonial en el 2009, y está bien, digamos, defendió un proyecto desde el punto de vista... Está claro que algunos ven o advierten que es el momento de aprovechar personalmente oportunidades que el mercado político plantea. Ahora, frente a eso, nosotros tenemos que tener un esquema de responsabilidad, que es donde se para el gobernador. Es decir, no podemos entrar en el juego individual. Tenemos que mantener un juego colectivo donde le digamos a la gente que hicimos mucho. Creo que la gente lo valoró y lo votó en el 2011, honestamente, y por eso sacó la mayor cantidad de votos el gobernador en la historia de la provincia de Buenos Aires, por eso la presidenta sacó 54% de los votos. Ahora la gente quizás esté mirando lo que haya que corregir y esté mirando hacia el futuro. Y de ese punto de vista creo que las opciones siguen estando de este lado.
Ahora, no de los que se fueron. Vos participaste ayer con el gobernador en la reunión del Consejo Interamericano de Así Empresarios, es. Donde que fue el 8 de agosto había estado Sergio Massa uh-huh. Entre los mismos digamos anfitriones, que uh-huh. son los grandes empresarios de la Argentina. En ese ámbito, Massa sí dio algunas definiciones que luego no forman parte de su eje de campaña, ¿no? Habló de que se estaban desperdiciando oportunidades de tomar crédito internacional a bajas tasas de interés, habló de la posibilidad de una reapertura, se puede decir, de las AFJP para los sectores de mayores ingresos, habló de una disminución de las retenciones. Esas definiciones... Todas cuestiones que sabemos perfectamente que un legislador desde Cámara de Diputados de la Nación no las puede llevar adelante. No, puede presentar proyectos. Puede presentar proyectos, pero la gente entiende que los proyectos tienen que ser votados, tienen que ser aprobados, tienen que ser tratados, que hay mayorías y minorías, y que la verdad que ningún proyecto de ley soluciona, al menos como proyecto, si luego como ley, la vida de la gente. Que el 28, 29 y 30 de octubre hay un gobierno electo en 2011, nacional, provincial y municipal, que continúa su actividad y que tiene que atender los problemas de la gente. Y no se atienden con carpetas o proyectos, se atienden con soluciones concretas. Yo fui ayer acompañado del gobernador, junto con la ministra de Economía, el presidente de Banco Provincia, el presidente del Grupo Vapro. Había el doble de empresarios que fueron la vez pasada a verlo a Massa. El gobernador creo que se plantó muy bien y expresó muy bien cuál es su idea. No es, el gobernador no ha cambiado de postura. El gobernador fue diputado nacional, ministro de la Nación, dos veces gobernador de la provincia de Buenos Aires, vicepresidente de Argentina, los mayores cargos institucionales que alguien pueda tener en una historia política. Es una persona madura, tiene 56 años. Tiene la prudencia, el criterio, la responsabilidad que necesita el presente y necesita el futuro. Y desde ese lugar habló. Un desendeudamiento de la nación y de la provincia, una reforma tributaria que permitió crecer de 40 a 72% los recursos propios provinciales, una reforma productiva que permitió duplicar los parques industriales en su gestión, permitió crear escuelas de oficios en cada parque industrial. Antes de ayer, a General Rodríguez, a una presentación muy importante con las fábricas de tractores, pero todas las semanas estamos asistiendo y los vemos concretamente, inversiones que hacen, en ese caso grupos alemanes, en otros casos grupos norteamericanos, en otros casos grupos nacionales que siguen invirtiendo. O sea, aquí se apostó al consumo, no se apostó al ajuste, se apostó al mercado interno, a cuidar el empleo, porque si no hay consumo y no hay empleo, no hay posibilidad de que las empresas crezcan. ¿A quién les vamos a vender los productos que importamos indiscriminadamente, como hicimos en la década del 90, si no es a aquellos trabajadores que los puedan pagar y comprar? Entonces, esto no es como el huevo y la gallina. En realidad, es primero el consumo, primero la inversión pública y luego, una vez que está consolidado el mercado interno, vemos cómo administramos el comercio. Entonces, yo lo que creo es que algunos candidatos en la etapa electoral, y no lo digo mal, me parece que es parte de nuestra cultura política, exacerban determinadas objeciones o cuestiones, pero que la verdad, algunas tienen poco que ver con la realidad y otras son para un planteo que el 2015 lo dirá. Justamente en la presentación de las notas que hacen, la crónica de estos encuentros entre Massa en su momento y Scioli ahora, se los presenta como los presidenciables 2015, ¿no? Se hace hincapié en ese perfil, no en el perfil de legislador, de elector como el candidato a legislador que es Massa en este momento, ni Scioli, que es el actual gobernador de la provincia, digamos, están todos jugando al 2015. A mí no me cabe la menor duda que Scioli es presidenciable y con el apoyo y la conducción de la presidenta creo que va a ser el próximo presidente de Argentina. Por estas cuestiones que yo le planteaba, de madurez personal, política, responsabilidad institucional, porque, digamos, no le apartó la cola a la jeringa, como se dice vulgarmente, tiene el cuero curtido, sabemos dónde estamos, es una persona de conciliación y de un temple muy particular, que creo que Argentina necesita hasta como transición generacional a la generación mía y la de Massa. Yo tengo la misma edad que Massa. Ahora, seguramente, todo cura quiere ser papa, pero antes de ser papa seguramente tiene que ser obispo, y antes de ser papa tiene que ser cardenal. Entonces, porque en la cancha se ven los pingos,
Y en ese sentido hay que probar cómo cada uno reacciona ante mayores responsabilidades graduales y no a saltos espectaculares que después terminan siendo grandes frustraciones. Bueno, varias cosas. Por un lado, esto que decís ahora fue un poco, se puede decir, la conclusión a la que arribaron en la reunión del PJ de esta semana también, donde quedó claro que varios gobernadores hacían hincapié que no se puede saltar de una intendencia a una presidencia sin los escalones previos que supone el ejercicio de la gestión, ¿no? Pero por otro lado, vos haces referencia al tema de, bueno, Scioli defiende el proyecto kirchnerista. Ahora, esto, lo que se vio desde la asunción del segundo mandato de Scioli fue un primer año de mucho tironeo entre el kirchnerismo y el sciolismo. Ahora sí parece que hay un encauzamiento, pero bueno, hay un resultado electoral también complicado para el gobernador y para la nación, que es la provincia de Buenos Aires. Esto también es parte de nuestra cultura política. El peronismo y justicialismo es una familia italiana. Cuando se pelean, gritan, están con los tallarines los domingos y se sale todo a la luz. No sé si está bien o está mal. No sé si está bien o está mal. Lo cierto es que nadie, como una familia italiana, porque se pelea, deja de ser familia. Al contrario, al minuto, a los 3 segundos, esa pasión se transforma en cariño. Y eso es parte de nuestra forma de ser, que se expresa en la cultura política o parte de nuestra cultura. Quizás debiera ser más prolijo, quizás sí. Quizás tenemos que pegar un salto de calidad institucional para tener partidos políticos organizados, que puedan capacitar y formar dirigentes, que pueda ser más madura la diferenciación y eventualmente ir, como se está proyectando de aquí al 2015, a una elección interna donde cada uno vea, digamos, qué poder tiene dentro de la estructura. Pero salirse de la estructura para hacer funcionales a determinados sectores que necesitan ponerle un límite a la presidenta, digamos. Los límites los necesitamos todos. Los límites, Angela Merkel va por su tercer mandato como canciller. Helmut Kohl gobernó 16 años, siendo el presidente de la unidad alemana. Pongo esto como ejemplo porque en todos los países puede haber reelecciones, pero hay controles y límites que hacen imposible que nadie tenga el poder absoluto permanentemente. Eso es sano para un sistema. Lo que no es sano es volver a empezar permanentemente. Es que por generar pesos y contrapesos en un sistema, tengamos que volver a empezar y tirar todo lo hecho. Y eso es lo que hay que cuidar, porque nadie le pregunta a la oposición cuáles son los puntos de continuidad. Todos hablan de los puntos de cambio. Si yo le dice, yo soy la continuidad y soy el cambio. Todos somos continuidad y cambio. QM no es el mismo canal o el mismo programa que era hace 2 años, ni que va a ser dentro de un año, porque va incorporando cosas, va corrigiendo, va mejorando la producción, la imagen, el sonido. Lo mismo pasa en una gestión. Ahora, para eso hay que hacerlo también, me parece, en un debate sano de ideas, que es lo que lamentablemente no va a haber. No va a haber debate. Es decir, nos vamos a perder un debate serio que puede posibilitar, al menos a un sector social, escuchar ideas y propuestas y tener capacidad de análisis para ver qué es lo que hay que continuar y qué es lo que hay que corregir. Y lo que haya que corregir se va a corregir porque es parte de la naturaleza propia de la gestión y del poder. Y también lo que haya que proyectar hacia el futuro se va a proyectar, porque evidentemente el futuro, si bien el futuro es hoy, el futuro hay que construirlo y está cerca. Ahora, teniendo en cuenta las muchas cosas que se han hecho y vos hacías referencia al tema de una apuesta desde el oficialismo, obviamente al crecimiento del mercado interno como gran motor de la economía. ¿A qué atribuís el adverso resultado electoral en la provincia de Buenos Aires? Si bien la diferencia en las primarias no fue una diferencia abismal, sí ganó el Frente Renovador y además tenés una potenciación a través de los medios de comunicación de ese triunfo como si hubiese sido aplastante. Pero bueno, hubo sí muchos lugares de la provincia de Buenos Aires donde el Frente para la Victoria había sacado una diferencia sustancial y en este caso fue muy chica o al contrario, salió segundo o tercero. Sí, las PASO son PASO, son primarias abiertas, obligatorias, simultáneas, que son novedosas. Fue la primera elección legislativa bajo este sistema donde muchas provincias tuvieron resultados oficialistas adversos. Y seguramente cada uno tendría que hacer su autocrítica, por esto hay que tener mucha humildad y respeto con la gente. Es decir, así como en el 2011 eligió para gobernar y el Ejecutivo darle responsabilidad de 4 años a un equipo,
seguramente aquí quizás decida contrapesar, buscar equilibrios. Hay que leer ese mensaje, no hay que negarlo. Lo que uno tiene que hacerlo desde el espacio político que está, que es el justicialismo. Está claro que las opciones electorales no han sido muy exitosas, excepto la de Massa, que ha podido, evidentemente, colectar un voto transversal. Ahora, al otro día, Massa va a subir como el diputado nacional, con sus legisladores. Los legisladores Frente para la Victoria van a tener, creo que mayoría en la Cámara de Diputados Nacionales. Las cámaras legislativas habrá que diagramarlas, saber cómo se da, y va a haber que seguir dialogando, teniendo consensos, para ver cómo se puede construir la transición política al 2015, pero fundamentalmente para no dañar el país. Yo digo, por eso digo, sería bueno que los candidatos expresen cuáles son los puntos de continuidad. Pues expresan algunas cosas de cambio que unas pueden ser reales y otras no. Yo digo, la Administración de Comercio Internacional, cuando uno ve las barreras arancelarias o pararancelarias de Brasil, o de Estados Unidos, o de la Comunidad Europea, digamos, no tendríamos que agraviarnos por alguna situación. Ahora, seguramente hay cosas que corregir, así como la apertura indiscriminada de la década del 90 no es bueno, tampoco es bueno las restricciones indiscriminadas. Es decir, algún tipo de mecanismo tiene que tener una lógica que no afecte ni el empleo, ni la actividad económica, y tampoco la integración regional, porque estamos en un mundo integrado, y no afecte la posibilidad de intercambio de bienes y servicios con el mundo. Entonces, frente a eso tenemos que estar atentos. Pero me parece que, bueno, tenemos un contrato de trabajo por 4 años, donde al cual faltan 2 aún. Y la verdad que muchas de las transformaciones que la sociedad demanda se pueden concretar. Ha habido demandas que eran parte de esto, que fueron de alguna manera en materia de seguridad, en materia de deducciones de ganancias, digamos, la cuarta categoría. Cuestiones que se fueron corrigiendo, me entiendo yo, no por una cuestión electoral, sino porque se leyó el mensaje de la gente. Seguramente después del 27 o del 28 habrá que evaluar el mensaje y ver cómo se corrige. Y esto no hay que desdramatizarlo. Digamos, las diferencias se tienen que expresar en la unidad del peronismo y justicialismo. Si no cuidamos esa unidad, lo que hacemos es fragmentar todo. Y la fragmentación, la verdad que sirve a los poderosos, no sirve a la estructura política, digamos, que pretende defender a los sectores más débiles. Bueno, en el próximo bloque seguimos hablando sobre esta realidad política de la provincia de Buenos Aires y qué pasa con los intendentes. Y vos, que fuiste electo intendente de Bahía Blanca, y bueno, este futuro, el futuro político. Seguimos acá con el ministro de la Producción de la provincia de Buenos Aires.